Muy buenos días, El Salvador. Ya estamos con ustedes en su espacio Encuentro con Julio Villagrán en una bonita mañana de martes 5 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a aquellos que nos retransmiten en varias plataformas en los Estados Unidos, por supuesto, y en todas partes del mundo. Recuerde, también estamos a través del canal de YouTube Informa TVX y a través de las redes sociales en Facebook Live y en Twitter. Estamos llegando en vivo esta mañana y todos los días de esta mañana de martes 5 de julio. Ya me acompaña en el estudio un buen amigo, un abogado relevante del país y también que le apasionan las comunicaciones. Julio Valdivieso está conmigo esta mañana. Vamos a hablar del país, vamos a hablar desde el ángulo jurídico y político, cómo Julio Valdivieso ve a nuestro querido El Salvador. Julio, gracias por venir con nosotros nuevamente. Bueno, gracias, buenos días. Te agradezco que hagas tu espacio, porque tenés tus espacios también de opinión, pero te agradezco que hagas el tiempo para venir con nosotros. Sí, bueno, limitado, tengo que decírtelo, mi participación en programas de opinión, precisamente por el tiempo que requiere. Yo ni yo mismo, te lo tengo que confesar, había dimensionado lo que implica el manejo de un programa de todos los días. Es difícil, porque uno no vive solo de esto, pues en el caso mío tengo mi propia profesión, pero como te dice, esto apasiona el tema de las comunicaciones. Y además yo creo que es un instrumento, es un privilegio que tenemos algunos de poder utilizar estos espacios para expresar aquellas cosas que mucha gente no puede. Claro, gracias por estar con nosotros. Ya mucha gente conectada esperando la opinión de Julio Valdivieso. Vamos a revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de martes. Vamos a ver qué dicen los periódicos de nuestro país. Veamos qué dicen las maderas y las portadas de los periódicos. Lo estábamos esperando un periódico que no había publicado, pero ya vamos a publicar entonces todas las cosas que se están diciendo a través de los periódicos en esta mañana. Las lluvias han afectado bastante también al país. Anoche volvió a llover y se espera que siga lloviendo en estos días, pero ya en otra modalidad. Ya es otro efecto el que está provocando las lluvias, pero el país mantiene, inclusive no hay clases todavía, los niños no van a clases. Ayer y hoy no han ido a clases, suspendidas por el gobierno. Las clases en general, tanto colegios como universidades, no van de manera presencial ni virtual a recibir sus clases. Pero así está el país y esperamos que la cosa vaya mejorando en cuanto al clima. Muchas lugares afectados por el tema de la lluvia del pasado sábado, pues provocaron que en muchos lugares todavía estén acciones de recuperación de vías y de lugares también. Vamos a ver las maderas de los periódicos de esta mañana. El diario Colatino dice: salvadoreños llevan 100 días bajo régimen de excepción. Ahí está, y también las organizaciones de derechos humanos pronunciándose siempre con una agenda. Vamos a invitar también a organizaciones de derechos humanos para que también vengan a exponer cuáles son los puntos de la agenda que llevan en estos días. Pero así la madera del diario Colatino de este martes. Tormenta Bonnie deja daños en cientos de cultivos también. Qué interesante tema que pone el diario de hoy para que podamos también trabajarlo. El tema de la agricultura y 6 muertos tras ataque en Chicago. También ayer otra nueva situación, 2 nuevas situaciones dieron ayer, otra entiendo en Filadelfia también por la tarde, ya que era 4 de julio en las celebraciones, se dieron este tipo de situaciones que lamentablemente suceden en los Estados Unidos y hoy en Chicago, donde vamos a estar a partir del día 29 de julio, vamos a estar en esa ciudad compartiendo con muchos salvadoreños. También quiero decir que vamos a estar yendo, vamos a movernos hacia Minnesota también para poder encontrarnos con otro grupo de salvadoreños que también nos han pedido que vayamos a esos lugares. Así, la madera y la portada del diario de hoy, de esta mañana. La prensa gráfica: el gobierno invirtió poco en plan de emergencia. Y también la fotografía del tiroteo en Chicago. Así, la madera de la prensa gráfica de esta mañana. Y vamos a ver el diario de Casa Presidencial. Dice: el país se prepara para más lluvias desde hoy. Hay anuncio de más lluvias. Y también hubo un crimen ambiental, dice, en una empresa que tiró los desechos hacia una barranca en Santa Tecla, antiguo Cuscatlán.
ahí están, y fueron apresados dos de los funcionarios de esa empresa. Así lo pone La Madera y la portada del periódico del presidente Bukele. Bueno, así amanece el país y también el Diario El Mundo. Ya llegó, mira, el Diario El Mundo ya llegó. Llegó tarde. Lluvias provocaron daños en cultivos de hortalizas y el tiroteo en Chicago. Las mismas portadas, buenas, han coincidido los periódicos en las portadas, cultivos, agricultura dañada y también el tema de los Estados Unidos que se sucedió ayer. Ya está con nosotros Julio Valdivieso, abogado de la República. Y vamos a comentar algunas cosas. Mira, Julio, fíjate que yo, pensando un poquito sobre la agenda para hoy contigo, yo decía, el país cómo ha ido cambiando, cómo ha ido poniendo en el tapete jurídico, en el tapete judicial, en el tapete constitucional, cómo ha ido poniendo o trayendo de nuevo a cuenta palabras, hechos, situaciones de la jurisprudencia nuestra en el país, que obviamente teníamos días de no escuchar. Escuchábamos régimen de excepción, por ejemplo. Hoy hemos escuchado también con el tema del golpe de Estado, con el tema de la insurrección, con el tema constitucional, que hemos escuchado de, ¿cómo se llama?, artículos pétreos de la Constitución, reelección presidencial, decir constitucional o no constitucional. Hemos puesto de nuevo en el tapete temas, Julio, que teníamos tiempo de no tenerlo, solamente en la guerra teníamos. ¿Qué es lo que el país vive que provoca que estemos hablando de estas cosas nuevamente? Bueno, mira, Julio, primero buenos días a toda tu audiencia. Creo que el tema constitucional se vuelve a poner, porque antes creo que ni la UNA, muchos abogados no leíamos la Constitución, ¿verdad?, como organismo primario. Es decir, la tuvimos en 1983, después del golpe de Estado, después en el 92, cuando se hace la primera reforma, pero nadie ha entrañado a ver cuál fue la causa, el motivo, la razón de que el constituyente tuvo para normar. Sí, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí se me venía la Constitución del 83, que es la vigente, te decía que el interés general priva sobre el interés particular. Se garantiza la propiedad privada en función social, pero nunca hubo una normativa secundaria que te desarrollaba, que es la función social, el tema de la seguridad social. Entonces, como que la realidad se va imponiendo, que te hace nuevamente volver a tocar temas tan importantes. Que nuestra Constitución es una de las mejores del mundo, me atrevería a decir. Sí, sí, tiene unos principios, dijéramos, consagrados. Lamentablemente, el problema ha sido los golpes de Estado. El país ha tenido 14 constituciones desde que es considerada como, y todos 14 han sido producto de golpes de Estado. O sea, todas las constituciones que tenemos, por ejemplo, de 1950, que es la primera constitución llamada de corte socialista en el país, porque consagra principios, sobre todo en materia laboral, ¿verdad?, han sido generadas por golpes de Estado. No ha habido, dijéramos, toda una discusión. Espérate, a nivel... Permitime, ¿estás diciendo que la Constitución tiene matices socialistas? La del 50. La del 50. En aquel momento, porque consagraba principio de igualdad de salario, consideraba, dijéramos, que el trabajo no es considerado una mercancía. Es decir, era demasiado innovador para la época en ese momento en que se miraba. Después la del 62, que es prácticamente la REP, también producto del golpe de Estado. Y la que actualmente tenemos, del 83, es producto del golpe de Estado del 79. ¿Me entiendes? Es decir, no, en el país no ha habido toda una discusión con los distintos actores políticos, económicos, organizaciones civiles, para crear una verdadera constitución consensada. ¿Cómo han sido golpes de Estado? Se rompe el orden constitucional, se llama una constituyente y ahí se define qué es lo que va a regir. Yo he escuchado analistas que me han venido a decir aquí, Julio, que esa Constitución del 83, por ejemplo, responde a los intereses de grupos fácticos que querían una Constitución así, diseñada de esa manera.
la razón que haya tenido, y no lo descarto. Es decir, y cuando decís no son los poderes fácticos, hay que decir que entendemos por poderes fácticos, ¿verdad? Políticos, económicos, que claro, también inciden de alguna manera en la Constitución. Es más, el hecho de establecer cláusulas pétreas en la Constitución, es decir, la llave, los cerrojos que se han puesto, no ha sido, dijéramos, porque a alguien se le ocurrió ponerlos de esa manera. Lo que pasa es que frente a una rigidez de un documento como, en mi criterio, así debería de ser. Porque la Constitución es una ley secundaria que a mí se me ocurrió, la modifico, la rompo, la derogo. Entonces, ¿cuál fue la forma de irla adecuando erróneamente interpretándola? Julio, bajo el régimen de la interpretación, y quiero ser consecuente con la forma que yo he venido planteando, yo fui muy crítico, férreo a las anteriores salas, incluyendo a la actual. De eso de creerse que son el máximo intérprete de la Constitución con el debido respeto, no es cierto. Y si no, yo lo invito a cualquier colega o a cualquiera que me diga a dónde le da esa facultad a la Sala de lo Constitucional para interpretar la Constitución. Porque bajo el concepto de interpretación, aquí se ha dicho cosas que la Constitución dice o que la Constitución no dice. No dice. Según el momento y la coyuntura. Te voy a poner el ejemplo tan claro, y hay que decirlo, porque esto así sucedió. Cuando se perdió el poder político en la Asamblea Legislativa, ya por el cuando gana la segunda administración, el FMLN, ¿verdad? El poder se refugia en la Sala de lo Constitucional. Al grado tal de que, ¿ves cuántos funcionarios le declararon inconstitucional al FMLN? ¿Dónde funcionarios? ¿Sí? Le pusieron una línea de gobernabilidad. Y eso no era parte de la interpretación que tenía que hacer la sala. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que políticamente la sala constitucional... Todas. Pero estás hablando de ese momento. Sí. ¿Era opuesta al FMLN? Era opuesta al FMLN, totalmente. Okay. Y si no, vean las resoluciones, pues. Se supone que la sala de lo constitucional interpreta normas políticas. Se supone, y digo se supone entre comillas. ¿Por qué razón? Porque juega con el sistema político. Es la que debe de poner el balance en cuanto a la supremacía de la Constitución. ¿Qué es lo que quiero entender para que la ciudadanía... A veces me cuesta sacar del lenguaje jurídico, pero mi tesis siempre ha sido, Julio, que la Constitución no puede interpretarse. Se debe interpretar la ley secundaria para ver si se adecúa o no al texto de la Constitución. Porque si no, te volvés un poder constituyente que no lo tiene delegado. No lo tiene delegado la Sala de lo Constitucional. Bajo el argumento de la interpretación aquí, se modificó el artículo 85 de la Constitución. No lo digo yo. En el régimen político tan importante... Explícanos esa parte, por favor. El artículo 85 de la Constitución... decía que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Decime qué tenés que interpretar cuando la norma es tan clara. La primera regla de hermenéutica jurídica que nos enseñan a los abogados es que cuando el sentido de una ley es clara, no desatenés el tenor literal. Entonces, si te dice que el único y el único es solo, ¿por qué tenía que interpretar? Y lo interpretaron. Con candidaturas independientes. Claro, si vos me preguntás a mí, ¿usted comparte las candidaturas? Por supuesto. Pero no lo dice, pero no reza la Constitución. No reza eso. Lo que dice la Constitución. A eso es lo que me refiero, que no dice lo que quisieron decir y bajo ese argumento extrayeron, ¿verdad? Aquí se han declarado inconstitucionales leyes, ¿me entiendes? En términos de 24 horas. Y otras que han estado durmiendo el sueño de los justos. ¿Quién no ha creído que aquí no ha habido selectividad de la justicia? Esas son realidades a las que hemos enfrentado. Pasar del texto de la Constitución, pasamos a la coyuntura de quién interpreta la Constitución. ¿Sí? Estos que interpretan la Constitución son los que pueden estar siendo o haber sido manipulados por los poderes de los que estamos hablando. No solo, y quizás démosles el beneficio de la duda. ¿Verdad? Yo, cuando tocábamos este tema a nivel de abogados, les decía, deben una razón por la cual ustedes actúan de esa manera.
Y lo decía en aquel momento con toda la solvencia y la transparencia. No sienten precedentes que después se van a arrepentir de los... Porque esas son líneas jurisprudenciales que toman en un momento determinado, que cuando cambia la coyuntura, cambia también la línea jurisprudencial, que es lo que estás viendo ahorita. Claro, que estamos totalmente viendo ahorita. De acuerdo. ¿Qué otras situaciones o coyunturas constitucionales te han llamado la atención en la historia del año 83 para acá, Julio, que te parece que han sido claras violaciones a lo que reza la Constitución? Para mí creo que uno de los grandes defectos que hemos tenido es que nunca se respetó el principio de legalidad de este país. ¿Principio de legalidad? Eso está contemplado en el artículo 86 de la Constitución, que te dice que los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. A diferencia de tú y yo, que somos mortales ciudadanos, nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. El funcionario es al revés. El funcionario solo está habilitado cuando la ley le da un mandato expreso para hacerlo. A ver, ponemos casos. Por ejemplo, te dice, cuando hay una constitución, o mejor dicho, cuando hay todo un proceso de formación o de decisión, el funcionario, para tomar una decisión, tiene que seguir un procedimiento previamente establecido. No es que a mí se me ocurrió dáselo a este o se lo vas a dar a este. Eso no se puede, porque para eso existe la ley. ¿Y qué debemos de interpretar por ley? Es, dijéramos, la autoridad emanada de la Asamblea Legislativa, donde se prohíbe, se autoriza o no a un funcionario hacerlo. Es decir, si a vos te nombraran ministro, vos no podés llegar a mandar a un ministerio, a una autónoma, a un juzgado, simplemente porque yo creo que así debo de ser. Tiene que estar autorizado de manera expresa la facultad para que el funcionario pueda hacer. Esa disposición constitucional nunca se cumplió a cabalidad. Si meridianamente se hubiera cumplido, creo que no estaríamos en las condiciones. ¿Me estás diciendo que los funcionarios hacen cualquier cosa sin atenerse a la ley? Sí, claro, si no lo digo yo, son los hechos. Me explico, para eso están los recursos, para ir a mayor. Pero tú me hiciste una pregunta de la Constitución, te contesto, principio de legalidad. Lo otro es la supremacía que no han entendido. Los jueces y todos los funcionarios están supeditados, dijéramos, al principio de supremacía constitucional. La Constitución prevalece sobre cualquier ley, sobre cualquier reglamento, sobre cualquier disposición. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque al momento de aplicar cualquier normativa, el funcionario, el empleado, el juez, lo primero que tiene que examinar es la constitucionalidad de lo que está haciendo. De lo contrario, esto no va a funcionar. Por supuesto que estoy hablando, Julio, en el deber ser. En el deber ser. Ya el ser es otra situación, pero por lo menos todavía estamos aspirando. Y aquí es donde hago una crítica muy sana y muy constructiva, donde están los gremios de abogados. El día de ayer escuchaba a unos diputados hablando de que va a haber una reforma, mejor dicho, un nuevo código civil en este país. Pero como que si fuese algo natural reformar. El Código Civil, que data desde 1886, tiene principios que todavía surten. Por supuesto que hay algunos que habrá que derogar, pero solo el estilo de la redacción de don Andrés Bello, solo el estilo de lo que tiene, esto no es comida, dijéramos, fácil de digerir, ¿verdad? O sea, creo que debe de hacerse una amplia discusión del código. Ya está planteado esto. Ya, ayer lo decía. Por lo menos tiene que formarse una comisión de notables que hagan toda una revisión. ¿Por qué razón? Porque el que sabe el derecho civil sabe cualquier tipo de derecho. Me explico, ahí hay temas de prescripción, ahí hay temas de compraventa, etcétera, etcétera, que ojalá algún día podamos discutir este tema. Interesante, muy interesante, más puntual, pero ¿qué es lo que te quiero decir? O sea, hacer una codificación no pasa simplemente porque yo lo quiera hacer. Hay que tomar en cuenta quiénes lo van a aplicar. Son los jueces.
¿Me explico? Quienes lo van a interpretar son los jueces. Ahí sí surge la interpretación, ¿verdad? Porque sí se puede interpretar la ley secundaria. Entonces, cuando uno hace toda una recapitulización de toda la que es la Constitución, hay muchísimas cosas que todavía están en el tintero. Mira, Julio, hablando de esto, del tema de la coyuntura judicial, le voy a llamar así yo, quisiera ponerte el tema de la separación de poderes. Estás hablando de jueces, estás hablando de sala constitucional. Hoy día es fácil decir, por ejemplo, te voy a poner el caso bajo el régimen de excepción. Dicen, aquí lo venimos a traer por el régimen de excepción que puso el presidente Bukele. Así hay testimonios que han venido a decir organizaciones de derechos humanos acá, que tanto los soldados como los policías dicen cuando llegan a capturar a alguien bajo este régimen, aquí venimos por el régimen de excepción del presidente Bukele. ¿Qué es esto, Julio? No, pero eso no tiene nada que ver que alguien llegue a decir bajo el régimen de excepción. Es que eso no habilita la captura. Lo que habilita el régimen de excepción son las tres cosas básicamente. Y como su nombre lo indica, es excepción, porque la regla no es esa. Claro, es la excepción. O sea, es una excepción, es un instrumento que le permite, dijéramos, al Estado mismo de poder hacer las cosas de una manera diferente a como tradicionalmente se hacen. Uno, ¿qué modifica el régimen de excepción? Uno, la libertad de asociación, ¿verdad? Dos, la de reunión. Tres, la de defensa, o sea, que te informen el motivo de tu detención en el momentito. Pero hay algo más importante. Amplían el término de inquirir de 72 a 15 horas. Ahí puede estar guardado 15 días. 15 días. Es decir, ¿por qué razón? Porque en estas capturas masivas que se hicieron, Julio, matemáticamente es imposible presentar un requerimiento, procesarlo en 72 horas. Solo para llenar las generales de ese montón de imputados, no sé cómo estarán haciendo estos jueces especializados para tramitar esa cantidad de requerimientos que se están dando. Pero bueno, sobre ese tema, o sea, el régimen de excepción y el hecho de estar bajo el régimen de excepción, no es que se te hayan quitado las garantías, están suspendidas las garantías, que es diferente a no gozar de una garantía constitucional. Por lo tanto, cualquiera que bajo el argumento de que están en el régimen de excepción viola un derecho, tarde o temprano, va a ser sancionado. Hoy por hoy no se sabe, ¿verdad? Nadie puede, estábamos hablando de casi 43 mil capturas. Ya después de 100 días de régimen de excepción, miraba hace poco en la prensa que habían como 2,000 y pico de, aparentemente, de denuncias de gente que había sido. Y creo que ese es el reto de las autoridades, evidenciar, corregir, para que no se siga señalando violaciones de derechos humanos. ¿Había habido un régimen de excepción tan largo como el que tenemos? Sí, ¿100 días? Sí, no, aquí estuvimos 10 años en un régimen de excepción durante la guerra. ¿Formalmente? Formalmente. Ok. Buen dato. Te voy a hacer la pausa, Julio. Mira, es que yo te preguntaba esto porque o es una cosa propagandística decir, mira, aquí venimos a capturarlo porque, o aquí venimos a esta acción porque el régimen de excepción que ha puesto el presidente Bukele, esto es propagandístico, creen algunos, porque al final no es así la cosa. No es así la cosa. Yo lo que te quiero plantear, Julio, para profundizar un poco este tema es, bueno, esta es una cosa que puede desnudarnos como estamos en el tema de la separación de los poderes. Esa es otra. ¿Verdad? Sería interesante verlo. Ahí quiero plantearte, Julio Valdivieso, mi invitado de esta mañana de martes. Tengo un montón de comentarios ya que están llegando. Estaban esperando a Julio Valdivieso. Aquí está conmigo. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán.
¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCDO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador. ¡No nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo. Cable Color. Solicítalo al 2537-7400. Mantente informado en todo momento. Ingresa a informatvx.com. No te pierdas todos los sábados en Frecuencia con Julio Villagrán, transmitido de 8:15 a 9:15 de la mañana por Radio 106.9 FM. También lo puedes escuchar en las redes sociales de la radio y en YouTube como Informa TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Julio Valdivieso conmigo esta mañana de martes. Recuerda que este espacio es por cortesía de la Universidad Luterana Salvadoreña, que ya cuenta con matrícula abierta para el ciclo 2022, ofreciendo educación superior de calidad. ¿Cuál es la oferta académica de la Universidad Luterana Salvadoreña? Mire, ahí están los datos para que pueda contactarse. Pero mire, licenciaturas en Administración de Empresas, en ciencias jurídicas, en ciencias de la computación, en teología, en contaduría pública y una nueva licenciatura en idioma inglés, y también cuenta con una ingeniería agroecológica y también con un técnico en ingeniería. Llame, ahí están los teléfonos de la Universidad Luterana Salvadoreña, nuestro patrocinador. Mira, Julio, ya me complicaste, aquí tengo un montonazo de comentarios, pero te voy a leer algunos, mira, porque aquí estás tocando el panal. Muy buenos días, los saluda Manuel desde Mexicanos. Mi opinión es que ni por sueños, ni por cerca el pueblo podría estar pensando en un golpe de Estado. No entiendo por qué se está hablando sobre esto. Los únicos que lo están abanderando son los poquitos casi desaparecidos del FMLN y sus seguidores. Bueno, son temas políticamente que no se puede decir, no se puede estar hablando. No nos hemos dado cuenta y han pasado, pero esa es la opinión. Buenos días, bendiciones, Julio, dice. Mientras se pueda seguir presentando la verdad, aunque duela, desde un 18, ruedas en Maryland. Juan Ruiz, desde un 18. Un camión. Ah, pues qué bien, mira, ya aprendí. Santo García, saludos desde Regina. Sackets, qué guan, no pierdo su programa. ¿Esto es Alemania? ¿Dónde es esto? No me pierdo su programa. Juan Luis Córdoba dice, buenos días, felicidades, bendiciones, no me pierdo su programa, especialmente cuando lleva analistas de calidad. Gio Paricio, saludos desde Australia, de los dos Julios. David Guandique, buen día, Julio, a su invitado. A Segovia, excelente programa. Si nos vamos a respetar las normas, como dice el licenciado Valdivieso, sí hay todos los mecanismos de aplicar la ley, entonces el presidente cometería la violación de la Constitución. Ya vamos a llegar, espérense, vamos a llegar. Miguel Blandino, ¿ya te fijaste cómo amaneció el Bitcoin? No nos hemos fijado, Miguel. Me imagino que sigue para abajo. Silvia Campos, buenos días. Gracias por invitar a una persona que siempre ha sido firme y consecuente con su profesión. Douglas Faguaga, buenos días. Excelente invitado. Uno de los pocos con mucha credibilidad en su análisis. No como el de ayer, dice. El licenciado dice que es falta de aplicación de las normas. Si el presidente viola la ley, da un ejemplo de violar la ley y nadie debe respetar las normas. Si el presidente debe dar el ejemplo de respeto. Walter Martínez, es bueno ver su programa con invitados sin sesgos políticos. Saludos para ambos desde Maryland. Ovidio Rodríguez, una cátedra sobre legislación. Gracias. Kalina Alas, en eso de línea de jurisprudencia no estoy de acuerdo. Lo que se debe hacer es meter preso al que violó la ley y encauzar las causas a lo legal. Qué vergüenza que Félix Ulloa Jr. de cátedra de respetar la ley y la Constitución y apoyando la ilegalidad. ¿Con qué cara le dirá al mundo y tirar sus principios y no defender la República? Da vergüenza. Don Julio Valdivieso, ¿cómo se llama el hecho de que los funcionarios hacen actos contrarios a lo que dice la Constitución? Gilmar Meléndez, buenos días, don Julio. Déjeme decirle que es el único programa que veo. Felicidades desde Los Ángeles, California. Gracias, Gilmar. Marianela López, saludos. Este programa sí vale la pena ver. Ramón Cerna, de los grandes jurisconsultos que hicieron la ley del Bitcoin. Viene el nuevo Código Civil salvadoreño, no se pierdan esta tragicomedia en tres actos. Somos la burla de la comunidad internacional. Arnoldo Pereira, ¿y las capturas masivas son constitucionales? Te preguntan.
Francisco Valdivieso dice un saludo al único programa de entrevistas digno de considerarse independiente. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos. Las obras del gobierno actual hablan por sí solas. Hospital más cool del mundo mundial, a más de 100 millones de dólares. El puente de María Chichilco, sin olvidar las famosas cárcavas que regresan con las tormentas. Emérita de Menéndez, saludos, despertando conciencias. TVX dice, gracias, Emérita. Buen día, señor Valdivieso, con respeto. ¿Existe actualmente separación de poderes en el país? Su opinión, por favor. ¿Las capturas masivas son constitucionales? Te preguntan. Felicidades a usted y a su excelente invitado. Siempre una cátedra en la rama política y legal. Roxana del Castillo de San Salvador. Muy buenos, honorables Julios. En su mes, bendiciones a ambos. Pregunta para el licenciado Valdivieso. ¿Los imputados no tienen el derecho a legítima defensa bajo régimen? ¿Y qué pasaría si de los casi 40,000 capturados solo guardarán cárcel el 20%? Buenos días, buen programa. La justicia sigue siendo selectiva. Interponen denuncia contra alguien que menciona golpe de Estado, pero no la interponen contra los que avalan la reelección. Además, seamos realistas, ni siquiera 15 días son suficientes para judicializar tanta persona detenida. Y Edwin Lima, desde Holanda. Julio, pregúntele a su invitado si hubo violación a la Constitución en las declaraciones de Julio Olivo. Saludos, dice. Ahí está. Bueno, ahí te dejo los comentarios, Julio. Bueno, quizás para empezar, él siempre dentro del régimen político que establece la Constitución, partimos de la base que nuestro sistema político y el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Pero además contempla tres, antes le llamaban poderes, pero hoy se le dice órganos. Antes decían el poder judicial, el poder... no sé si has escuchado tú la frase, dice el primer órgano de Estado, claro, la Asamblea, claro, Legislativa, ¿verdad? Cuando en realidad los tres tienen exactamente la misma jerarquía constitucional. La misma jerarquía. Sí, no es cierto que haya un poder sobre el otro. Este tiene a su base una razón. Teóricamente, ¿verdad? Teóricamente, sí, porque es decir, el que tiene el control, y hay que decirlo con esa propiedad, quien controla la Asamblea Legislativa, controla el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿por qué razón? No solo el Poder Judicial, todas las elecciones de segundo grado. Por eso es que la gente tiene que tener claro, cuando se está eligiendo Asamblea Legislativa, no solo se está eligiendo a un diputado en sí, estos a su vez van a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Cuentas de la República, fiscal general, procurador, etcétera, etcétera. Es decir, son las personas delegadas del pueblo para decirlo. Cuando alguien dice, bueno, y a mí, yo no lo elegí. ¿Cómo no, señor? Cuando usted elige al diputado, le está eligiendo y avalando, claro, la segunda de las decisiones. Entonces, los tres órganos de Estado, sus facultades son indelegables. Es decir, un órgano de la Asamblea, como es la Asamblea Legislativa, no puede delegar la función de legislar al Ejecutivo o al Judicial. Bueno, pero si hoy pasa, los diputados de Nuevas Ideas, ¿cómo hablan? Estamos esperando, sí, presidente, estamos esperando que usted diga, presidente. Pero esa es una acción puntual, no es lo que la Constitución te dice. No, claro, pero... O sea, vos me preguntaste, ¿hay separación de poderes formalmente? Sí, formalmente sí. Formalmente sí. Sí, es más, el hecho de que estén separados no significa que no puedan... ¿Ponerse de acuerdo? Ponerse de acuerdo en el ejercicio de sus facultades. Bueno, mira sentadas a los presidentes de los distintos órganos de Estado. Eso para mí no es... ¿Cuál es lo preocupante? La sumisión, ser genoflexo a determinadas posturas. Eso sí no es. Ahora, en el caso de la Asamblea Legislativa, siempre ha sido así. Y no se llama partido de gobierno. ¿Cómo le llamas tú o a la fracción? Lo que pasa es que anteriormente nunca se tuvo el poder directo. Ningún partido político ostentaba ni siquiera la facultad de mayoría simple. Entonces, al no tener la mayoría, te obligaba a ir a platicar con las demás fuerzas políticas. En estas circunstancias no hay nada de eso. En el caso de Arena, por ejemplo, Arena tuvo el poder para elegir sala constitucional y elegir fiscal, por ejemplo. Sí, es decir, no solo Arena, eran... No, pero hablando en los años de Arena. Lo que pasa es que normalmente ahí los partidos con los cuales hacían la mayoría eran los que ganaban.
te voy a poner el caso típico, el PCN, pues. PCN, claro. Con menos diputados llegaban a mandar tanto o igual que el partido que tenía mayor cantidad de diputados. Y eso, vean la historia de, claro, de claro, este país. Claro. Entonces, no necesitabas, decías, cuando se constituía la primera asamblea legislativa, el primer día, el protocolo de entendimiento, como un partido que tenía 6-7 diputados era el presidente de la asamblea legislativa, cuando debería de ser en base a la proporcionalidad, claro, que claro, el que tenía mayores diputados el que debería de ostentar la persona. No, y en el caso de los 20 años de Arena, pasó. Se uh-huh. ponía de acuerdo con el PCN y elegían uh-huh. salas y elegían sala. Fiscalía. Fiscalía. Así era. Así era. Nadie lo puede negar en este país. O sea, esos son productos de negociaciones, ¿verdad? ¿Qué es válido? Sí es válido. Lo que no es válido es las negociaciones bajo la mesa. O lo que tanto se criticó, una gobernabilidad comprada en lugar de una gobernabilidad pactada. Pues sí, te digo esto porque hoy algunos, digamos, algunos de Arena dicen que hoy no se ve la separación de poderes. Dicen, antes hemos respetado la sala por un lado, el órgano judicial por un lado, el ejecutivo por un lado y la asamblea por otro lado. O sea, antes se respetaba, pero en la realidad no era así, Julio. No, la realidad te imponía. Mira, lo que queremos decir, uno debe caracterizarse por su trayectoria y ser fiel a los principios. Yo soy de las personas que he defendido principios, no personas, Julio. Y eso, por supuesto, trae un costo. Porque hablar de lo que es el deber ser y lo contrastas con la realidad es totalmente diferente. En la Asamblea funciona la aritmética legislativa. No funciona la razón, no funciona, dijéramos, el convencimiento. Eso no funciona así. Y vos lo podías escuchar cuando decía, usted puede tener la razón, pero no tiene los votos. ¿Son? Y de nada sirve que usted gritar, si no tenés poder de incidencia. La asamblea hay correlación, se llama esto. Si tú tenés correlación, tenés resultado. De lo contrario, eso no es cierto. En el caso del FMLN, Julio, ¿cómo le fue al FMLN estando en el poder del Ejecutivo? ¿Cómo le fue controlando los otros órganos? ¿Cómo le fue? El FMLN, déjame decirte, rompe, dijéramos, con una tradición que se venía. Era un bipartidismo bien marcado en el país. Frente a Arena. FMLN. Arena. Y se intentó por mucho tiempo tratar de romper ese bipartidismo, incluso cuando el presidente saca, va a una segunda vuelta bajo la bandera de Unidos, no sé qué, ¿verdad? No lo logra. Entonces el Frente ha tenido una base social muy, muy, muy grande. Cuando se pierde por el lado de la derecha, dijéramos, el término del poder directo en el Ejecutivo, entonces al Frente le toca, valga la redundancia, enfrentar toda una oposición política, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, pero además, en mi criterio, y hablo en mi criterio, le tocó enfrentar una sala de lo constitucional adversa a la forma de pensar de eso. ¿Que era válido? Por supuesto, pero eso no desnaturaliza que tuvo que enfrentar. ¿Cuántos funcionarios le declararon inconstitucional al FMLN? Es más, yo pongo siempre el ejemplo del caso de Eugenio Chicas. Eugenio Chica lo declaran inconstitucional un mes antes de que terminara su periodo para el cual había sido nombrado. Y que ha sido un defecto que aún subsiste en este momento y es la famosa cumplida justicia en este país, que es una farsa total. Pronta y justicia. Pronta y cumplida. No es cierto, aquí hay gente que a la Bermeja le van a notificar, Julio, su proceso de amparo, su inconstitucionalidad de las leyes. Si al final, ¿qué es lo que le pedimos nosotros a la sala de lo constitucional o a cualquier sala? Resuelvan, hombre. Resuelvan en el sentido que ustedes quieran, pero resuelvan. Pónganle parte final, porque le hace más daño al país la falta de decisión de ustedes como magistrado que la decisión misma. Porque cuando vos te definen, bueno, te la comiste. Claro. Te ganaste, liberaron. Sí, o sí. Te liberaron. Pero cuando te mantienen bajo la ley de la gaveta, en esa zozobra, ¿verdad? Y ojo, hoy están ustedes, al igual que estaban los anteriores, mañana van a estar otros. La sopa, como decía un gran pensador político de este país, la sopa, por muy caliente que está,
se enfría. Por muy caliente que sea la sopa, en un momento determinado se va a enfriar. El tiempo le enfría. Le enfría. Todos los que crean que no en el órgano judicial no están haciendo, cuidado. Va a llegar un momento. Yo soy un férreo defensor a esa pronta y eficaz cumplida justicia. ¿Por qué? Porque si no tenés una pronta y eficaz cumplida justicia, no tenés nada. Este tema de la separación de poderes, Julio, quiere decir que muchos hablan de que este es el sistema republicano, que este es el sistema democrático que está constitucionalmente puesto y que debe haber un balance. O sea, políticamente debe haber un balance. Entonces la gente cuestiona hoy, por ejemplo, de que el presidente fue electo de forma mayoritaria. Y también su bancada fue electa de manera mayoritaria. Y esa es la democracia. Y es la realidad. Y no son las reglas del juego. Es la realidad. Ahora, esto de la bancada, digamos, legislativa, eligen a estos y eligen a estos. Ahora, los procesos, digamos, de elección, de cómo se hicieron, se cuestionan. Ese es diferente. Es decir, el procedimiento para llegar a un resultado, eso sí pueden estar. Dijeron, de igual manera no estaban antes. Antes los famosos subcomisiones, ¿verdad?, que se conformaban, nunca les hacían caso a las subcomisiones, era para depurar. Al final, ¿quiénes resultan electos? Los que tenían la correlación suficiente, Julio, eso no es cierto. ¿Quiénes han sido los magistrados? No los más idóneos, sino no los que han tenido la suficiente correlación o los más amigos ha llegado. Eso es una de las realidades. Aquí han habido gente que se quedó afuera, porque uno de los grandes problemas que ha tenido la elección de la Corte Suprema ha sido la forma en que esta es propuesta. 15 magistrados son electos de una terna que viene, mejor dicho, de una lista que manda el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el verdadero problema de este lado. Y los otros 15 vienen de la elección de los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Pero han habido casos en que se inscriben en las dos listas. Si no queda aquí, bueno, tal vez me queda aquí. Es más, hubieron magistrados electos que no iban en las listas. Han sido realidades en este país. Entonces, que a mí alguien me venga a decir de que antes era la madre Teresa, discúlpame, no es cierto, como lo es también en este momento. ¿Y qué es lo que define eso? La correlación. Si se tiene la correlación, griten, pataleen o hagan a esa finalidad, se vaya. No debería ser, por supuesto que no debería de ser, si nos vamos a lo que es el deber ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea la Constitución? Que en la Corte Suprema de Justicia estén representadas las distintas corrientes del pensamiento jurídico, pues, para lograr sacar verdaderas líneas jurisprudenciales. Pero la verdad es que aquí se han violado los textos constitucionales. Decir lo contrario, a las pruebas me remito y te pongo el ejemplo típico del artículo 85. Mira, Julio, y este tema de la elección, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y la elección de los magistrados de la Sala Constitucional, algunos han llegado a plantear, Julio, que debería ser otro tipo de elección la que se tenga con ellos, que sea una elección más del pueblo, más de la gente o más de los abogados, más que digamos de una asamblea legislativa que tiene, por supuesto, una posición política y que tiene un interés en el ejecutivo, en el legislativo. Tú has puesto el dedo en la llaga. ¿Quién elige a los magistrados? No digamos a los magistrados, a los funcionarios de segundo grado, el órgano político por excelencia, hombre. Entonces, lógicamente, debería de haber una ley secundaria, si querés, que regule el proceso de cómo vas a elegirlos, ¿verdad? Porque no le puedes quitar la potestad a la Asamblea Legislativa de la elección de funcionarios. Pero sí se puede normar, por ejemplo, currículum, trayectoria, experiencia. Entonces, todos tenemos los abogados una hoja de vida, una trayectoria de esto. Pero con todo el respeto, revisemos las cortes anteriores, ¿verdad? Aún las actuales. Veámoslo las trayectorias de muchos colegas. Hombre. ¿Vos te sorprendés de ver nombres de magistrados ahorita? Sí, yo he visto muertos botando basura, claro, en este país. Claro, en los muertos. ¿Has visto gente que tú decís, ¿y cómo pueden nombrar eso? Por supuesto. Pero mira, no solo es eso. Yo lo que no insisto y nunca he entendido, y este es un llamado vehemente a las asociaciones de abogados. Los primeros en defender el Estado de Derecho somos los abogados.
O sea, los que deberíamos de estar llamando a este tema. Pero ¿has visto vos una posición de alguna gremial? ¿A dónde viste los gremios de nosotros? A la hora de las elecciones. Ahí empieza toda una serie de movimientos para poder llevar a la gente, entre comillas. Hay jueces de carrera honorables que nunca son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen esa afinidad política. Y es que así debe de ser, Julio. Definir el perfil de un juez no es fácil. Los jueces tienen que ser contramayoritarios. Los jueces no pueden ir a favor de las redes sociales. Los jueces no van a resolver conforme a las... Estoy hablando en lo que debería de ser un juez. Un juez debería de ser independiente. Un gran maestro procesalista de Uruguay decía, miren, el día en que un juez, o los jueces decían en términos generales, actúe por dádivas, por miedo o por presiones de cualquier índole, ese día ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Y tenía tanta razón, porque imagínate que un juez resuelve en base al miedo. Sabemos que son seres humanos, por supuesto. Pero la función de ser juez no es función de cinco yuca. ¿Me explico? Formar un juez no significa ser un abogado. Ese es el gran error que ha habido en este país. Creer que los abogados automáticamente son jueces. Hay programas para formar jueces. Y ahí es donde radica el problema número uno de la justicia. Ok, voy a hacer el último corte. ¿Y la reelección presidencial planteada debe ser vista por los magistrados y por el pueblo? Hay una gran, tremenda discusión en este país, no hay que negarlo. El presidente Bukele no ha dicho nada, ahí está tranquilo, solo observando, viendo el panorama, no ha dicho ni se ha expresado si se va a reelegir. Pero la discusión es, dicen muchos, sin duda, él se va a querer quedar ahí un montón de tiempo. Él no ha dicho nada, pero ¿cómo ver el tema de la reelección de cara a lo que debería ser? Dice Julio Valdivieso esta mañana. No puede perderse el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Universidad Luterana Salvadoreña ya cuenta con matrícula abierta para el ciclo 2-2022. Sede central en San Salvador y Centro Regional de Cabañas. Nos puedes contactar a los siguientes números. Universidad Luterana Salvadoreña, ofreciendo educación superior de calidad. Desde la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, sintonice la Santa Misa Dominical, transmitida de 7 a 8 a.m. por la señal del canal TVX, Claro TV 23 y Tigo Digital 28. Alrededor de 70 familias, quienes por décadas han ido construyendo sus vidas gracias a la agricultura, la ganadería y a la pesca, hoy se ven obligados a ceder sus propiedades al Estado para construir el aeropuerto del Pacífico. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Cable Color es el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Llámanos al 25-37-7400. Cable Color, el internet más rápido de todo El Salvador. Ahí están los números para que pueda contactarse con Cable Color. Ponga su Cable Color, ponga su internet, ponga su cable en su casa. Ahí están los números para que pueda contactarse. Julio Valdivieso, mi invitado esta mañana. Mira, no va a alcanzar el tiempo. De una vez te dejo planteado, si te venís el otro martes, seguimos la parte 2. ¿Te parece? ¿Te parece? Vamos a ver, dice Julio. Dijo un ciego. No se quiere comprometer. Mira, te voy a leer más comentarios, mira. Buenos días, les saluda Ernesto Parada desde Yutuxtepec, que este gobierno tiene como estrategia crear caos para tener a la gente con la baja cultura en constante emergencia y así poder ocultar su corrupción. Si no, miremos el cortinazo de humo de la quebrada El Piro.
Feliz mes de julio. Mauricio Alarcón pregunta al licenciado Valdivieso, ¿cómo se compara la concentración de poder del presidente Bukele y los gobiernos del PCN en los tres órganos del Estado? Mira qué buen ejemplo. Está bueno, Mauricio, está bueno. Con respeto, extrañamos al licenciado Valdivieso de hace un año, dice. Te dicen. ¿Qué has cambiado de un año para nunca acá? No, ¿verdad? 2021-2022 igual. Señor Valdivieso, explíqueme al señor Villagrán lo de la reelección presidencial, que es legal y quiénes le dieron legalidad. Buenos días, don Julio. El licenciado Valdivieso, a su opinión, ¿cree que ya inició la persecución política? ¿Por qué lo que se ve, ya hay personas y organizaciones de fachada para no untar al gobierno en las demandas de carácter político? Una de ellas, el golpe de Estado, pero tampoco dicen nada sobre las personas que piden la reelección. ¿También podrán demandarlas? Buen programa, la verdad, la dirección que va al país es preocupante de antemano. Lo felicito por su programa. Bendiciones. Buenos días. Pregúntale a su invitado qué opina sobre la demanda que ayer interpuso la abogada Afín Agana. Sería bueno que la invitarían a su programa. Saludos, San Juan Pico, dice. Calidad de programa, el único imparcial e independiente de este país. Saludos. El presidente juró cumplir la Constitución. No juró no cumplirla. Él tiene que dar el ejemplo. Saludos a su invitado. Dígale que yo conocí a toda su familia, a su papá y a sus abuelos y a sus tías en Aguachapán. Calidad de familia. Soy Mauricio, dice. Licenciado Valdivieso, los equilibristas siempre caen mal cuando no tienen red. En tiempos de terrible atentado contra la legalidad para favorecer a los ricos, hay que tomar posición por los pobres o los ricos. Con respeto, señor Valdivieso, no hay comparación de lo que antes con lo de ahora. Antes había problemas, sí, pero nunca se habían destituido a toda la corte y luego se pusieron de dedo sin lista ni nada, dice, mira, lo que le llaman el golpe. Alexander Guardado, el gobierno de Arena y el Frente, que tenían separados los poderes, o que había separación de poderes. ¿En qué ayudó o mejor en la población o en El Salvador? La delincuencia nunca mejoró, la economía nunca mejoró, los asesinatos no mejoraron, los abusos de poder y las ayudas humanitarias jamás mejoraron. ¿En qué sirvió la separación de poderes? Buen planteamiento, ¿eh? JP, excelentes clases gratuitas en materia jurídica para las y los que tenemos buenos oídos y deseos de aprender. Gracias al programa y a su invitado. Ali Ortiz dice, esto es poco, hay gente que mejor no denuncia porque no sirve de nada, dice. Un saludo a su invitado, gran abogado. No hay ninguna consecuencia en violar la Constitución, por eso hacen esos movimientos a la conveniencia. Buenos días, don Julio, licenciado Valdivieso. Mi comentario para su invitado, con mucho respeto, que se haya hecho mal las cosas, no legitima el accionar unilateral de los funcionarios del Estado. Por ejemplo, usted debería de cuestionar al notable abogado que ostenta la vicepresidencia, dice Renato Ayala. No, ya no sigo. Gracias por sus comentarios. Gracias. En realidad, para Tony Carrillo, para Guadalupe Espinosa y de San Juan Opico también. Ya no hay tiempo de más comentarios, Julio, pero te dejo. Cuando ves, ¿quién ha dicho? Primero, quiero dejar muy clara, pues yo no he cambiado. Es mi misma forma de pensar lo que he venido diciendo. Ahora, no se confundan casos puntuales al planteamiento teórico que hemos hecho. Aquí hemos tocado lo que dice la Constitución, no lo que cada uno interpreta dentro de lo que es la Constitución. Entonces, creo que nos hace falta un poquito de reconocer la historia. Yo en ningún momento he dicho que he legitimado las cosas. Lo que yo estoy planteando es que así funcionaban también anteriormente. Entonces, ¿cuál es la hora? Que ahora es más evidente. ¿Por qué? Porque hay un solo partido el que controla el accionar político en la Asamblea. Es una realidad. ¿Y quién los puso ahí? Pues llegan por la vía. Si tú controlas el Ejecutivo, hombre, sentido común que vas a controlar el Judicial. No, si llegas al Legislativo. Legislativo controlas el judicial. Eso es básico. Y no es la aspiración de todos los partidos políticos. Claro. A mí Mauricio Funes aquí me dijo una vez, Julio, si yo hubiera tenido la correlación en la Asamblea, hubiera hecho otras cosas. Otras cosas, pero no tener la correlación. No la tuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una de las realidades con las que te vas a tener que enfrentar. Mira, no nos vayamos sin analizar el tema reelección presidencial, Julio. Uh-huh. Estamos discutiendo ese tema a nivel nacional. Presidente, como digo, está mutis sobre el tema, pero el tema está planteado. La Sala Constitucional ya le ordenó al Tribunal Supremo Electoral que lo haga. Pero aunque veámoslo, tú tuviste aquí a dos magistrados. Claro. Hablemos con la pureza constitucional. Uh-huh. ¿Qué es, Julio?
Si tú viste, yo mi entrevista la empecé diciendo que cuestiono seriamente que se interprete la Constitución. Nunca he sido partidario de la interpretación constitucional precisamente por los antecedentes que esto genera. Anteriormente, igual se interpretaba la Constitución. ¿Qué hizo esta sala? Interpreta el artículo 151 de la Constitución, en donde habilita la inscripción de candidatos. No habla de la reelección. Sí, claro, porque claro, hay que claro, ponerlo claro. En ese contexto, Julio. Sino, primero, como tú muy bien lo planteas, no sabemos si el actual presidente se va a intentar la inscripción para una reelección. Entonces, sobre esa parte es especular. Claro. Aunque todos podrán decir, no, es que se va a... Pero hay un hecho que la sala ya se pronunció. Pero es un hecho de que la sala ya se pronunció. Formalmente hablando, es una decisión jurisdiccional con un antecedente ya. ¿Equivocada? ¿Equivocada o no? Eso no, ya no. ¿Equivocada, te pregunto? No, si vos me preguntás, sí, a mí, como abogado. A mí, yo... No comparto la reelección. Yo no la comparto. Pero el tema no es lo que yo crea. No, pero el hecho está ahí. El hecho está ahí. ¿Por qué reacciona así la Sala Constitucional ante un tema tan difícil, Julio? Eso habrá que preguntarle a los magistrados cuál fue el argumento. Y dan toda una serie de situaciones. La Sala formalmente habilitó la inscripción de la candidatura al actual presidente. Ya la legitimación o no, esa la va a decidir una elección. Esa es otra valoración. Aquí estás en la parte formal. ¿Cuál es el argumento? ¿La van a cumplir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿La van a declarar no aplicable? Tú tuviste aquí a dos magistrados, ¿verdad? Y los dos dijeron en un momento determinado, yo no he adelantado criterio, dijo, sobre ese punto. Entonces, pero ¿por qué no han leído la resolución? Si es que no le andan preguntando, miren, ¿ustedes la van a aplicar o no? Les están ordenando y así termina la decisión. Ordénasele al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué discusión van a tener ahí? No van a discutir. No, y no, así se reza la literalidad de la decisión, pues. Entonces, no sé. Habrá que ver. Y ahí pero los magistrados dijeron que ellos van a tener que tomar decisiones ahí. En el momento de la inscripción habrá que ver, pero yo no sé qué. A mí, cuando la ley es clara, y en este caso la decisión, no les andan preguntando, miren, ¿la quieren cumplir o no? Es una orden que les están dando. Mira, Julio, pero tú como abogado, y esto no es grave que la Sala Constitucional diga cosas que no están puestas en la Constitución. Y no te vuelvo a insistir que aquí se ha interpretado más allá bajo el argumento de que son los máximos intérpretes de la Constitución. Y no solo esta sala. No, pero hablemos de esto. Es que de este tema, todas han llevado con una misma línea jurisprudencial de creer que son los máximos intérpretes de la Constitución. ¿Y de dónde han sacado que son los máximos intérpretes de la Constitución? Revisen la Constitución. La Sala de lo Constitucional solo tiene tres facultades. Declarar inconstitucionales leyes, decretos y reglamentos. Tiene más. No pueden declarar inconstitucional una norma constitucional. Entonces se le puede decir a esta Sala Constitucional, ¿de dónde ha sacado igual, usted el tema de la reelección? Igual a la otra. Sentaron una línea jurisprudencial que les decía, y hoy muchos colegas me dijeron, ¿qué razón tenías cuando cuestionabas anteriormente? Cuidado con las líneas jurisprudenciales que ustedes... porque mañana va a cambiar la correlación y van a tener lo que están teniendo en este momento. Ajá, ¿y hoy qué argumento vas a dar? Esa es la parte formal que debía estar siendo discutida. ¿Alguna otra sala anteriormente había hablado sobre el tema de una o que le diera apertura, sí, a una reelección? Sí, habían interpretado que no se podía en el siguiente periodo inmediato anterior. Ya lo habían interpretado pero de negativo. Esa manera. En el sentido que no se podía. No se podía. Ahora esta interpreta lo contrario. Es decir, si se puede, la inscripción de candidato. Entonces ves dos criterios, uno que decía no y otro que decía sí. Criterios políticos. Yo considero que juega un gran rol político. Si la Sala de lo Constitucional aplica normas políticas, no de política partidaria, claro, pero sí interpreta normas políticas, es decir, tiene un control político, y hay que decirlo con esa claridad. Entonces tú decís que el Tribunal Supremo no tiene opción. No tiene opción, en mi criterio. Más que cumplir. No sé, ellos sabrán en su momento determinar. Hay una disposición, el artículo 235 de la Constitución, que establece el deber de la persona de cumplir
y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, ¿verdad? Porque los funcionarios, antes de tomar posesión, juran cumplir la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de los jueces, y ellos son jueces electorales, ellos pueden ocupar una figura de la no aplicabilidad. Es decir, ellos tienen control difuso, pero aquí no les pueden dar ese tema. ¿Me explico? Porque es una orden judicial. Es decir, que es cuestionable el fundamento, que es cuestionable. Podemos pasar discutiendo toda la mañana. El tema es que hay un resultado formal. Mientras no se declare ese resultado formal no válido, sigue teniendo, dijéramos, aunque no lo quieran aplicar. ¿Y usted, los abogados, no podrían hacer un llamado, Julio? Pues ustedes son los abogados del país, los que saben de leyes, a que no estemos trastocando lo esencial de la vida, la Biblia de nuestra patria, que es la Constitución. ¿Están trastocando la Constitución, Julio? La Constitución nuestra es el contrato social, así le conocemos, es decir, en el cual toda la convivencia de una colectividad está bajo la normativa que está. Lo que pasa es que hay una realidad. Aquí en este país pasamos 7 meses sin Corte Suprema, sin Consejo Nacional de la Judicatura, 30 días sin Corte Suprema de Justicia, y nadie dijo nada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cualquiera incumple la Constitución y no hay... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Este es el país del queso, el duro blandito. Yo lo llamo y lo califico como el mundo del revés. Aquí nada el pájaro y huele el pez, y así lo ves. Tienes una calle que se llama Sexta Décima, y la reconoces por nomenclatura. Entonces creo que esto nos llama profundamente a la reflexión, no solo al gremio de abogados, como erróneamente. Nosotros somos los llamados en fijar posición, pero no es fácil, Julio, fijar una posición, ya sea para un sentido o para otro, ¿verdad? El temor insiste. Prefieren callar. Prefieren callar. Bueno, uno tenemos costos por eso, pero ya la edad de uno, cuando ya vas para afuera, necesitas dejarle una reflexión. ¿Qué país le pensamos dejar a nuestros hijos? Claro, claro. Entonces creo que eso hace motivar a muchas cosas, y por lo menos este servidor no va a cambiar de postura. Cerremos. ¿Frente a qué estamos en el tema constitucional de jurisprudencia en nuestro país? ¿Frente a qué estamos? ¿La política nos está aplastando? Creo que sí, creo que sí. Creo que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero Julio, esto ha sido así. Ser la incidencia política, valga la redundancia, incide en las decisiones jurisdiccionales. ¿A dónde se crean las leyes que habilitan hacerlo? Una asamblea legislativa. ¿No depuraste el sistema judicial por los jueces de mayores de 60 años, pues? Bye, bye. Bye, bye. Cuando, erróneamente, y lo critiqué fuertemente, porque dije, a los 60 años es cuando los jueces han llegado a su madurez en cuanto a la aplicación, en cuanto a la interpretación de los hechos. ¿Me explico? Porque los jueces tienen dos criterios, la razón de justicia o de equidad y la razón de buen sentido. Pero eso te lo da las canas, te lo dan los años, te lo da la experiencia, la formación. Entonces, eso no quiere decir que no hayan jueces jóvenes buenos. ¿Cómo no? Los pueden haber. Pero toda la acumulación de esto creo que tiene mucho que ver la experiencia. Así es que no es fácil. Ok, fácil. Quedamos pendientes con el tema de la insurrección, el tema del golpe de Estado, palabras que están sonando hoy. Bueno, de hecho, creo que presentaron un aviso el día de ayer. Sí. ¿Verdad? Contra Óscar Ortiz y contra Julio Olivo. Lo que pasa es que son dos situaciones diferentes. En el caso, dijéramos, del magistrado Olivo, pues ellos gozan de un privilegio procesal. La fiscalía tendrá que analizar si ese aviso reúne los requisitos para ser admitido, y si la fiscalía determina que encaja en un ilícito, pues va a llegar a la asamblea a pedir el antejuicio, ¿verdad? Para poder desaforar al magistrado e iniciarle un proceso común. En el caso del Ortiz, del presidente del partido MLN, no, porque no goza de ningún privilegio procesal. Entonces va a ser interesante, sobre todo por los delitos que los habían, delito relativo al sistema constitucional, ¿verdad? Entonces es a la conspiración y apología
del delito. Entonces va a estar interesante a ver cuál es la valoración que hace la fiscalía, si constituye o no. Esto va a la fiscalía. Sí, de hecho sí, porque el aviso lo puede presentar cualquier persona, sea abogado o no. Es un aviso y la fiscalía tiene 72 horas para resolverlo si hay diputado presente, o tiene hasta 7 meses para hacer el planteamiento ante el órgano jurisdiccional. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Le ves carne a esto o no le ves carne? No. Ojalá veamos. ¿Al aviso le ves carnecita o no le ves? Es decir, el tema es político. ¿No le ves fundamento? Lo que no le veo yo es que todavía no ha habido un pronunciamiento, ¿verdad? Aparecen con un aviso, será la fiscalía la que va a determinar. Porque es claro que la ciudadanía tenga muy presente una cosa. Antes cualquier persona podía denunciar de manera directa ante la Asamblea Legislativa un antejuicio. Ahora, por una sentencia de inconstitucionalidad que la sigue el actual magistrado Durell, creo que es, y el doctor Nelson García, lograron la inconstitucionalidad del reglamento interior de la Asamblea, y ahora todos los antejuicios ya no puede llegarse directamente a la Asamblea. Es a la fiscalía evalúa si eso constituye o no un ilícito y lo presenta por el ejercicio del monopolio de la acción penal. Pasamos alegres siempre en este país, va. Este país es el único. Si no es una cosa, es otra, va. No, pues sí, no dejaría de ser El Salvador. El Salvador. La ciudad del duro blandito, sexta décima. Yo le llamo a este país el mundo del revés. El mundo del revés. Ok. Julio, gracias. A ti, Julio, por habernos invitado. Teníamos días de no... ¿Verdad que sí? De no calentar un poco. De no calentar el ambiente. Por lo menos hay toda una catarsis, ya que uno no puede decir las cosas. No, pero gracias por estar con nosotros. Ahí te dejo planteada la invitación, ahí me confirmas. ¿Quieren verlo? A Julio Valdivieso, la segunda parte. Entonces escriban ahí para que nos acepten. Es todo por hoy, este martes 5 de julio. Mañana, miércoles, viene el doctor William Pleites. Fíjate que a William Pleites le dejé planteado, porque ha escrito un libro, creo que lo tuviste tú hablando de ese tema. Y entonces dice que el gobierno de Tony Saca para acá, floreció el tema del populismo, el tema de los subsidios, el tema de darle algo a la gente para que tranquilizarla, pero no cambiar el país, no transformar el país, sino aliviar un poco el estómago de la gente, el populismo. Mañana, William Pleites con nosotros, el economista, no puede perdérselo. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.